vamos a hacerlo, aquí en esta misma sala, esta silla nos permite movernos con cierta facilidad. Nos vamos a agrupar en grupo, como ustedes consideren oportuno. Si alguno quiere hacerlo individual, también lo puede hacer, pero yo les recomiendo que aprovechemos la oportunidad para hacerlo en grupo. Y se les va a repartir una cuartilla en donde hay una pequeña introducción con un texto del Papa. Dice así: cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la estructura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras tratadas de renovado significado para el mundo actual. Y después decía: en este año intenso vivido por toda la Iglesia en torno a la familia, cuando comenzamos un nuevo plan diocesano de pastoral que busca hacer nos reunimos aquí con la llamada para renovar la familia desde las raíces. Y nos planteamos dos preguntas. La primera: ¿qué podemos hacer cada uno y cada comunidad para que nuestras familias encuentren el ánimo y el dinamismo necesario para salir de ellas mismas y entregarse a la misión a la que son llamadas hoy, particularmente en nuestra iglesia y en nuestra sociedad? La van a repartir. No se asusten, que es un poco larga, pero la van a tener todos. Y la segunda pregunta: afrontar esta misión en solitario es muy difícil y además se aleja del espíritu del Evangelio que nos envía siempre en comunidad. ¿Qué dificultades se están dando en la sociedad, en nuestra parroquia, para que no se creen grupos, para que no surjan comunidades de vida cercana que acompañen la vocación y la misión de la familia? Como ven, nos preguntan que tienen mucho fondo. Entonces, yo creo que le vamos a repartir estas hojas, en la misma hoja por detrás si quieren. Ahora vamos a tener un tiempo largo para poder dialogar y ponerlas en común. Y lo que sí les pedimos es que por favor que nos las entreguen. Las aportaciones que ustedes hacen para nosotros son muy valiosas. Las que hicieron el año pasado las hemos tenido muy presentes durante todo este curso y se los agradecemos de verdad. Entonces les animamos a que en esta hoja, si necesitan un papel, buscamos otro, pues pongan su respuesta y al final de la mañana, pues esto antes de comer, pues nos las hace llegar a alguno de los voluntarios y o a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Thank you.
Vamos a hacer los preparativos, es decir, preparar aquí
cabeza de Cristo Rey. Sean todos. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que celebramos. Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que celebramos el encuentro diocesano de las familias, bajo el lema Familia, renovada desde las raíces, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Un Rey cuyo trono es la cruz y su misión el servicio y la atención al pobre, al hambriento, al desnudo, al encarcelado. El reino que Jesús vino a anunciarnos poco tiene en común con los reinos que conocemos. Jesús no habla de un reino de hermanos, en el que cada persona que tiene necesidad, que sufre, nos hace presente al mismo Jesús. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, encuentro con el Señor Jesús, Rey del Universo, reconozcamos los pecadores acogiéndonos con confianza a la misericordia de Dios. Todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo, mi amado Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro figuras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas. Lo alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La segunda era como un oso medio herido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron: arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta figura terrible, espantosa, fortísima, tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las obras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño para hacerle sitio
arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión vi que colocaban otro trono y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir a las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, las naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, a aquel que nos amó, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, él viene en las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí, amén. Dice Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío?
Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Hubo allí una gran visión en el cielo.
se montó un sillón, se montó un escenario, y entonces dice, con toda sencillez, dice, se vio venir sobre las nubes del cielo, no hay ahí ninguna bestia, ningún animal feroz, algo que no destroza a nadie. Se vio venir sobre las nubes del cielo como una especie de hijo de hombre. Y a este hijo del hombre se le dio todo poder y todo honor y toda gloria. Y su reino no tendrá. Y aquí no hay animal para describirlo. Es el hijo de hombre. Un hombre. Un hombre. Realmente estamos viviendo situaciones muy difíciles para mucha gente, peor para nosotros, que a lo mejor pues tenemos la preocupación de que pueda ocurrirse a estos o a aquellos poner un día una bomba aquí o allá o acullá, pero en el fondo decimos no, esto va por otras cosas. Pero nosotros, ¿de qué reino somos? Nosotros, ¿en qué poder nos clasificamos? ¿En qué poder nos clasificamos? ¿Somos del reino de ese hombre, de un hombre? ¿Somos luchados por la dignidad del ser humano? ¿Tenemos unos intereses que vayan más acá o más allá de trabajar con el ser humano? Porque claro, muchas de las barbaridades que estas bestias feroces dicen, pues a veces las tenemos muy cerca de nosotros. Cerca de nosotros tenemos el aborto, cerca de nosotros tenemos la violencia de género o la violencia doméstica, muy cerca de nosotros tenemos estudiantes de un instituto o de una universidad que se les cruzan los cables, entran en su casa, cogen un arma, se van a su clase, disparan y van a las seis. O sea, esto ¿cómo se sitúa? Nosotros, ¿en qué reino nos clasificamos? Esto es importante. Esto lo lee la Iglesia el día de Jesucristo, Rey del Universo. Y como página evangélica pone el juicio de Jesús por Pilato. Y no lo sabe uno quién es el juez. ¿El juez es Pilato o es Jesús? Es que uno no lo sabe, porque cuando uno lee el juicio de Jesús en el Evangelio de San Juan, uno de vez en cuando se pregunta, ¿Jesús se pasó un peligro? Digo que Jesús se pasó un pelín porque cuando uno está de reo en un tribunal, ante un tribunal y uno está de reo, no se le ocurre hacer las preguntas que hace Jesús, porque el tribunal le sienta muy mal. Suena a insolencia. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, al que le pega la torta, porque le ha hecho una observación al rey, le dice, si he hecho mal, dime qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Eso un reo? ¿Eso es reo que está ahí? Eso no se le ocurre a ningún reo. Es Jesús quien hace las preguntas, es Jesús quien lleva adelante el juicio. Y cuando hoy Pilato se pregunta a solas entre él, entre Pilatos y Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque Pilatos quiere saber con quién se juega a los cuartos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y le dice Jesús, y le dice Pilatos, ¿la pregunta me la haces por ti o me la haces por los judíos? Eso no se le ocurre a ningún rey en un juicio normal. Claro, eso es una insolencia contra el juez. Pilatos tiene que responder, oye, que yo no soy judío, ¿eh? ¿Tú no sabes que yo puedo llevarte a la muerte o salvarte? No tendrías poder si no te lo hubieran dado de arriba. Eso es otra insolencia. No se puede responder así un reo a un juez. Es que realmente Juan quiere decirnos una cosa muy sencilla. Quien está realmente juzgando es Jesús. Jesús es el verdadero juez. El verdadero juez es Jesús. Por eso está llevando el juicio adelante él. Y hace las preguntas. Y pone los puntos sobre las íes. De tal manera que se ponga claramente de manifiesto que él es el que está por la verdad. Y que si lo lleva al patíbulo es porque hay que lavarse las manos para llevar a la cruz a Jesús.
hay trabas, hermanos. Como diciendo, yo no encuentro razón para mandarlo a la cruz, pero lo mando. Esta es la contradicción de la justicia humana. Yo no encuentro razones para llevar a este hombre a la cruz, pero lo mando. Menudo juicio. Por eso, lo que vale de este juicio es la palabra de Jesús. Yo soy rey. Pero Jesús no dice, yo soy rey que mando, no. Dice, yo soy rey, he venido al mundo a ser testigo de la verdad. O sea, su condición de rey no se deduce de que mande, de que domine, de que gobierne, de que dé leyes, sino de que es el testigo de la verdad. Es el testigo de la verdad del hombre. Es el testigo de la verdad, hoy habría que decir, el testigo de la verdad de la vida, el testigo de la verdad de la familia, el testigo de la verdad del matrimonio, el testigo de la verdad de los padres, de los derechos de los padres, el testigo de la verdad de todas las cosas que hoy estamos llevando en este mundo para tratar de hacer una sociedad humana y justa, y que no conseguimos hacerlo. Él es el testigo de la verdad, de la verdad del hombre. ¿Qué es familia? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es amar la vida? Eso se aprende escuchando y viendo a Jesús. Se aprende siguiendo a Jesús. Y los que siguen a Jesús son con él testigos de la verdad. Testigos de la verdad. Suena bien hoy escuchar esto el día de la familia. Nosotros estamos en este mundo, si os dais cuenta, para defender, para animar, para cuidar la verdad de la familia. Pero la verdad de la familia con sus rostros concretos. No tenemos que defender, que cuidar, que acompañar la verdad de la familia en una cátedra universitaria. No. En el día a día de la vida de las familias. En el día a día de la vida de las familias. Somos testigos de la verdad. ¿Qué es familia? Nos lo dice Jesús. ¿Qué es el ser humano? Nos lo dice Jesús. Por eso, reconocerse hoy de este reino de Jesús significa ponerse de parte de la verdad. Ponerse de parte de la verdad. Que a veces cuesta mucho. A veces cuesta mucho. Vamos a pedir al Señor que sepamos cuidar, proteger, defender, acompañar a las familias, a la verdad de las familias, con esos rostros concretos que tienen. A veces, como decía el Papa, que nos invitaba esta mañana, a veces con rostros y vivencias pacíficas, a veces con rostros y vivencias heridas. A todos tenemos que cuidar, acompañar, proteger, ayudar. Y ese es el gran reto que se ofrece para nosotros, el gran desafío de las familias. Creemos en la familia significa para nosotros eso, ser testigos de la verdad de lo que es la familia. Pidamos al Señor que nos conceda ser con Jesús, por ser de su reino, testigo de la vida. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco, por los responsables de la pastoral de Susana. Oremos. Por todos aquellos víctimas del terrorismo, especialmente los que murieron en los atentados de París y Mali, para que sus almas se vean confortadas por la misericordia de Dios y sus familiares sientan el consuelo de Cristo en estos momentos tan difíciles. Oremos. Por las poblaciones cristianas, religiosas, misioneras, sacerdotales y por nuestros seminarios diocesanos, oremos.
los enfermos y todos los que están pasando momentos de dolor y dificultad. Oremos. Por el encuentro de diocesano de las familias que se celebra este domingo en nuestra ciudad, para que reine en su seno los mismos sentimientos de amor y misericordia que nos trae Jesucristo. Oremos. Por nosotros, presentes en la Eucaristía y portadores de tanta gracia recibida del Señor, para que seamos generosos al compartirlas y ofrecerlas a los demás. Oremos. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Escúchanos y enséñanos a escuchar. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro. Y ser alimento que nos ayude a recorrer el camino. Señor, tú le das vuelta a todo. Tú rompes nuestro diccionario. Para ti, reinar consiste en servir, en atender al necesitado. Quien más sirve y se entrega es más parecido a ti. Tu manera de valorar las cosas es muy distinta a la nuestra, pero queremos cambiar. Ayúdanos a ser coherentes, a hacer de nuestra vida un servicio a los más débiles y necesitados, a los que mejor te hacen presente en el mundo. Gracias, Señor, por descubrirnos cómo es tu reino. Ayúdanos a amarlo y hacerlo presente entre los hombres. Amén. Es decir, de otra forma distinta a los reyes de este mundo y los poderes de este mundo, que en el fondo, debiendo implantar la justicia, muchos no hacen otra cosa que romperlo. Acudamos también a María Reina, Reina del Universo, la llamamos en los misterios del Rosario. Ella nos acercará al reino de Jesús y seremos súbditos en ese reino. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que, protegidos por tu intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Dando de nuevo gracias a todos y gracias a las hermanas que nos acogieron en su casa. Gracias al señor cura del Alba, que nos acogió en su parroquia. Gracias a los sacerdotes que nos acompañan todos los días. Podemos ir en paz. Pero...